Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.ga, les da la bienvenida a este escenario donde es mucho lo que usted podría enriquecer en cuanto a los conocimientos de Microsoft Access 2007 para arriba. Bien, en este ciclo formativo de Microsoft Access 2013, en etapa de línea avanzada, tomando como función y desarrollo el proyecto veterinario, la base de datos relacional BetProject, vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video que tiene por título BetProject número 36. Esta es la entrega número 16 del módulo de usuarios. Bueno, bien, en esta etapa ya prácticamente consideraremos los siguientes puntos. La primera, para poder moldear, para poder llamar los formularios correspondientes al panel T2, T3 y T4, donde el T2 corresponde a los asistentes empleados, el T3 pertenece al invitado y el T4 pertenece a los vendedores. Entonces hay que necesariamente realizar un llamado, y para realizar ese llamado en la base de datos relacional BetProject, lo que vamos a hacer es tomar en función el formulario panel ingreso. Cuando nosotros tomamos el formulario panel ingreso, ok, dentro de este formulario, más exactamente dentro del control contraseña, lo que vamos a hacer es programarlo de manera que, primero, cuando nosotros estamos trabajando la contraseña, estamos haciendo uso de la función de lookup. Y estamos tomando tantos elementos que hacen parte del registro de esa persona, bien sea administrador, bien sea asistente, empleado, invitado, vendedor. Y ese perfil se guarda en la variable en el perfil. Y además también queda activada, reservada, guardada en la variable pública NB perfil. Pero bien, dentro de la validación, dentro del flujo condicional de la contraseña, cuando estamos haciendo ese trabajo, entonces después de acceso acreditado, después de esa línea, lo que vamos a hacer es crear un select case que se defina con el nombre de la variable que está recibiendo el dato a través de the lookup, a través de lo que estamos tomando del código del usuario, en este caso el perfil. Y así, de esta manera, entonces estamos tomando a N perfil y vamos a trabajar validando a N perfil en diferentes fases. Entonces, en la fase administrador, en la fase gerente, en la fase asistente. Este es mi perrito lobo que ya está aullando. Bueno, hay algún amigo español que dice que los amigos perrunos, bueno, dejémoslo porque son amigos nuestros, ellos también participan de la vida común y diaria de todo ser humano, porque pues este espacio, estamos hablando de veterinarias, y como estamos hablando de veterinarias, admitible los ladridos del perro, admitible los aullidos del perro, admitible porque estamos en el tema, ¿no es cierto, Dharma? Bueno, ok. Entonces acá tenemos el gerente, tenemos el asistente, tenemos el empleado, tenemos el invitado y tenemos el vendedor. Entonces, para cada uno de los casos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando se trate del perfil del administrador o del gerente, entonces simplemente el llamado va a ser a panel principal. Igualmente en el panel principal ya está definido la entrada del administrador y del gerente, y por ende, un asistente, un empleado, un invitado, un vendedor al panel principal nunca va a poder entrar, porque simplemente desde allá está ya controlada esa configuración. Bueno, para el caso del asistente, entonces va a tomar rumbo hacia el FMMN panel T2. Pero antes de eso hay que cerrar el panel ingreso y hay que cerrar el panel inicial y abrir este.
Cuando tomamos el empleado, la misma operación. Cuando tomamos el invitado, la misma operación. Cuando tomamos el vendedor, la misma operación. Pero la diferencia destacable es que en el asistente y en el empleado van a ir siempre el mismo T2. Y en el invitado se define el FM, MN, panel T3. Y en el vendedor, el FM, MN, panel T4. Y punto. Y terminamos el end-select. No tenemos nada más ahí que hacer. Y de hecho, pues como estamos dentro del flujo condicional de la contraseña, cuando se valida, pues si una persona, cualquiera, la que entrara, digitara la contraseña incorrectamente, aún así guardará esto en la bitácora, el perfil, el módulo, el acceso en función a su palabra, a su frase, acceso denegado, y adicionalmente enviará un mensaje alertando a la persona que las credenciales no están coherentes con la información que se encuentra guardada en la tabla donde allí yace esta información. Y punto, no más. Eso es todo lo que tiene que pasar acá. Todo lo que tiene que pasar aquí. Bueno, entonces ya una vez que hemos visto acá esto, ahí lo voy a dejar enfocadito para que usted pueda parar el video y pueda tomar nota para que lo tenga muy presente cuando vaya a empezar a hacer la inclusión de los elementos. Recuerde que estos son los elementos que vamos a trabajar. También le recuerdo que debe alimentar a mi bitácora porque pues los elementos que yo he incluido no los tengo todavía metidos allá. O sea, yo no tengo metido los T, el T2, T3, T4, no lo tengo metido, ni tampoco los de ayuda, los HP, usuario 1, 2, 3, 4, 5, no los tengo incluidos en mi bitácora. Entonces, es también de parte suya hacer la tarea de meter estos elementos en la bitácora para llevar un control de cuántos objetos a la fecha llevamos construidos en esta aplicación BEP Project. Bueno, una parte importante es que cuando vamos a abrir los formularios T2, T3, T4, entonces allí lo que vamos a hacer es simplemente lo siguiente. Vamos a todas las fechas y vamos a remitirnos a un ítem que dice fecha de creación, ¿sí? Entonces, en la fecha de creación, aquí fecha de creación. Ok, fecha de creación, tipo objeto, bueno, otra vez acá, y la fecha de creación, bien, entonces en la fecha de creación del día de ayer, entonces tenemos ahí los únicos elementos que trabajamos ayer. Recordemos que los trabajamos en el video número 35. Yo le agradezco mucho a las personas, por ejemplo, como Germán, que se ha manifestado por comentario conmigo. Y me dice que está muy contento porque está aprendiendo. De verdad que no solo Germán, sino cualquier número de personas que estén mirando este video, de verdad, esto es un regalo, es una bendición. Acéptenlo, recíbanlo de corazón y no solo eso, sino promulguen, difundan. Esa es la idea, difundir, porque hay, mire, en este instante es muchísima, pero muchísima la gente que no sabe programar, es muchísima la gente que no tiene ni idea qué es Microsoft Access, es muchísima la gente que puede tener empresa y no tiene sino simplemente que tener el bolsillo lleno de plata para encontrar a ver cuánta gente está alerta, disponible para poder trabajar, pero créame que cuando una persona en Access trabaja es carito. ¿Por qué la razón de ser tan caro? Bueno, la primera, porque es muy poco el talento humano preparado para esta labor. Yo vengo haciendo mi misión, mi desarrollo acá hace mucho rato. Me he ganado amigos y enemigos. Gente que le gusta mucho mi trabajo, pero también hay gente que critica mucho mi trabajo. Pero esto es la función de la vida. Así que, pues en esto estamos, en este rollo nos encontramos y bueno, mientras yo tenga la posibilidad de tener el apoyo de YouTube para poder emitir mis conocimientos y poder transmitir mis experiencias con Functional Access, siempre lo haré, hasta el día de mi muerte. Bueno, entonces seguimos acá. Vamos entonces ahora a hacer lo siguiente, vamos a tomar tanto estos formularios que terminan en T2, T3, T4, lo vamos a tomar y los vamos a configurar haciendo los respectivos llamados de los menús. Recordemos que tenemos menús que se llaman FM, menú personas, mascotas, servicios, productos,
clínica, laboratorio, eventos, patrocinio. Y entonces esos son los que vamos a utilizar, pero muy sencillo. Tomamos a T2, a FMMN Panel T2, clic derecho y le damos una vista al diseño. Y acá lo que vamos a hacer simplemente es configurar cada botón. Entonces, todos estos botones que se encuentran acá los vamos a configurar. Pero de hecho, también hay una cosa importante que tenemos que hacer con estos botoncitos una vez que ya están definidos. Y es que cuando se pase el puntero por alguno de ellos, siempre ilumine con un color diferente, como conocer que lo estamos tocando. Y eso lo hacemos de la manera siguiente. Estamos en las herramientas de diseño y formulario. Tomamos la pestaña de diseño, tomamos la herramienta de hoja de propiedades y nos remitimos a la pestaña del formato y nos vamos a meter exactamente en la propiedad que se llama color al mantener el mouse. Entonces, dense cuenta que aquí el color es igual como el que está aquí. Entonces, este simplemente cambia y a ese le vamos a poner un color pues diferente. Vamos a ponerle un verde, puede ser por ejemplo, este verde que tenemos acá se llama verde claro, pero este verde que tenemos acá se llama verde oscuro. Entonces, si quisiéramos más colores, pues abramos acá y buscamos entre el estándar un color diferente. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, este. ¿Sí? Este es un poco más oscurito, pero nos puede servir. ¿Listo? Este color. Entonces, mire cómo vamos a mirar. 1, 2, 3, 4, el cuarto. Y ese es el cuarto. Así, en esta parte, y a nivel de las columnas, es el segundo, ¿no? Entonces, entre columnas es el número 2, y entre filas es el, de abajo hacia arriba, es el cuarto. Bueno, como para saber. Ok, entonces, ese color que tenemos acá tiene un nombre. Se llama numeral 99CC2. Si quieren, lo tomamos y lo copiamos para tenerlo como una referencia para los otros formularios. Bueno. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguidamente, tenemos que configurar cada botón. Entonces, yo ya los tengo aquí configurados, pero la tarea suya será configurarlos, haciendo el llamado respectivamente. Aquí, a nivel de ver código, yo les voy a entrar acá un momentico para mostrarles a ustedes. Entonces, mira, el botón 0, que se llama comando 0, ya está definido con el nombre FM, menú más personas, perdón. Luego sigue el otro con mascota, luego servicios, luego productos, luego clínica, luego laboratorio, luego eventos, luego patrocinio. Y por último, el botón de cerrar. Entonces, cierra el formulario FMMN panel T2 y abre el panel inicial. Es decir, debe rebotar nuevamente al panel inicial con el simple propósito de que usted tome otra vez el ítem y registrar la labor para entrar otra vez al panel de ingreso, registrarse y así sucesivamente. Entonces, esto es una manera de darle marcha a la alimentación de nuestra bitácora a nivel de usuario. Es importante hacerlo siempre. En la misma manera como este está, así va a configurar inmediatamente el T3, respectivamente con los elementos que son. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se guarda y acá se cierra. Y viene el T3 y la misma historia le hacemos. Entonces aquí ya es más cortico porque este es el del invitado. Entonces va mascota, servicios, producto, eventos y cerrar formulario. La misma historia. Entonces acá cogemos este, nos vamos para diseño, hoja de propiedades y nos vamos a meter aquí donde dice color al mantener el mouse. Y acá simplemente, como ya tenemos cargado en el portapapel el color, el código del color, entonces simplemente lo pegamos y vamos a salir de aquí. Y en cuanto al código, ya está escrito el código acá. En la parte de cerrar formulario, entonces, ¿qué tenemos que cerrar? El FMMN panel T3. Y debemos volver a abrir el panel inicial. Y los demás, pues llamamos a mascotas, a servicios, a productos y a eventos, no más. Y después de esto, entonces seguimos con el T4, que es el del vendedor. Este sí lo dejé para poderlo hacer acá. Entonces, el del vendedor solamente tiene servicios, productos y el cerrar formulario. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tomamos estos botones, nos vamos a la hoja de propiedades, nos vamos a formato, nos vamos a color al mantener el mouse, ahí abrimos y pegamos el color. Listo, ya está. Y después vamos a ver código, pero entonces para ver código vamos a tomarlo así. Tomamos servicios, hoja de propiedades, eventos. Al hacer un clic, entonces ahí hacemos la programación del llamado
de los diferentes menús. Entonces aquí tenemos solamente servicios, productos y cerrar. Entonces le decimos do cmd.openfor, entre comillas, fm, menú, servicios y cerramos con comillas. Guardamos, vamos para producto, hacemos la misma operación. Entonces acá sería do cmd.openfor, muy sencillo, ¿no? Fm, menú, productos, cerramos con comillas y salimos. A eso ya está guardando. Y vamos para cerrar formulario. Ahí tocamos generar código. Entonces aquí vamos a decirle do cmd.close. Luego hace for. Luego regresamos y ponemos la coma, luego espacio y entre comillas ponemos FMMN panel T4 y cerramos con comillas. Y le decimos luego en otra línea 12md.openfor entre comillas panel inicial. De esta manera sí, ya queda prácticamente terminado la configuración de nuestros menús. Entonces, de esta manera cuando nosotros ya podamos entrar a nuestro web project y después de que nos loguemos aquí donde dice quiere realizar una labor, entonces, por ejemplo, si yo tomo acá rumbo hacia cualquiera de los que están acá, vamos a tomar, por ejemplo, tomemos este. Este sería el código 6452. Bueno. Entonces le voy a decir 1, 2, 3. Bueno, le damos la mano, le puse 1, 2, 3. Entonces, ¿esto qué me dice? Que es un vendedor. O sea, ¿solamente puedo disparar a servicios o simplemente a productos? Y si no más, entonces es cerrar. Si me voy, por ejemplo, a otro, vamos a poner ejemplo este que se llama el. Ah, no, ya lo hicimos, ¿no? Vamos a tomar este que es el 5114. ¿Sí? Entonces, este. Me dice que puedo entrar a personas, mascotas, servicios, productos, clínica, laboratorio, eventos, patrocinio y cerrar. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un asistente o empleado. Entonces puedo entrar a personas o a mascotas o puedo entrar a servicios, etcétera, o puedo entrar a patrocinio, en fin. Y si no, pues simplemente voy a cerrar y regreso al panel inicial. Y, por ejemplo, si voy a entrar, digamos, vamos a mirar acá. Veamos este, a ver cómo nos va. Este es el número 7612. 1, 2, 3. Este, por ejemplo, es un invitado. Entramos a mascotas, servicios, productos, eventos y cerrar. O sea que el invitado solamente puede entrar a esta parte. ¿Ves? Ahí está. Entonces, hemos visto el vendedor, hemos visto el empleado o asistente y hemos visto el invitado. Así de esta manera, prácticamente ya de aquí, punto, hemos dado por terminado. Aquí ya, pues si quieren ustedes seguir haciéndole más cosas a este módulo de usuarios, ustedes tienen el libre albedrío para hacer las cosas. ¿Listo? Y. Pues, si no le quieren hacer nada más, si lo quieren dejar así como yo lo tengo, también es aceptable. Si usted pudo ver por allá en el video 33, fue donde yo construí en CorelDRAW las imágenes. Bueno, si usted ya es una persona que conoce CorelDRAW, lo felicito y bueno, hágale. Usted puede hacer algo bien bonito, bien interesante para BetProject, para la versión que usted está haciendo allá. Pero si usted quiere hacerlo tal cual como yo lo estoy haciendo, entonces lo que yo les dije a ustedes en ese video, ¿no? En el 34 o 35, yo les dije a ustedes que los que estén interesados en tener esas imágenes de CorelDRAW, de el formulario para T2, para T3 y para T4 del panel, lo pueden solicitar sin ningún problema escribiéndome a mi correo y con mucho gusto yo les facilito el enlace o los archivos, no hay ningún problema. Yo no les estoy cobrando por eso ni nada de esa cuestión. Bueno, simplemente ustedes se pronuncian conmigo diciéndome la situación y solicitando lo que requieren y con mucho gusto yo les estaré inmediatamente y de manera oportuna entregando esa información. Bueno, mis amigos, entonces aquí ya termina
este video número 36 y de hecho ya también aquí termina el módulo usuarios. Le damos fin a este módulo usuarios, ya no vamos a hacer nada más acá. Ya lo único que simplemente es que como tal en usuarios ustedes saben que el único que podría entrar a todo es el administrador y segundo el gerente. Y de ahí para allá pues el asistente o empleado, el invitado, el vendedor, nunca van a poder entrar ni a procesos ni a usuarios, porque esa es una tarea que única y exclusivamente le compete al administrador. Es el único encargado de esa operación. De esa manera, jerárquicamente, vamos definiendo las tareas de cada uno y las responsabilidades de cada uno y asimismo también definir los pagos de cada uno. Bueno, entonces, aquí cuando se le da, por ejemplo, la consulta, pues, en la consulta, como se darán cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, todas las veces que yo he entrado, son 26 veces. Jiménez Carlos ha entrado 30 veces. Este siguiente ha entrado 6 veces. Este otro no ha entrado nunca. Este otro ha entrado 3 veces. Este otro ha entrado 9 veces. Este otro, Jerez Pérez, no ha entrado nunca. Huertas Francisco tampoco. González Gabriel tampoco, Gutiérrez Mario tampoco. Entonces yo los invito a que las personas que no tienen ahí, digamos porque ya los tenemos, los pueden eliminar. Ya ustedes tienen a la mano todo lo necesario para poder hacer las cosas. También igualmente aquí está la ayuda de este formulario, como lo está también en los otros formularios, tanto en el dar de alta, en el de actualizar, en el dar de baja. Listar aún no está preparado, pero listar no es tampoco una cosa difícil para ustedes de hacerlo. Ustedes lo pueden hacer, de hecho pueden practicar, de hecho también me demuestran que tienen mucho interés y que están aprendiendo y que asimismo, con todo lo que ustedes han visto en los anteriores videos, porque me doy cuenta que todos los días esto se mueve, todos los días hay un ritmo de 200 visitas por día, casi siempre, todos los días. Desde que yo estoy monetizando, el ritmo va así, 200 visitas por día. Entonces esto es bastante interesante porque esto me dice, me confirma que usted no es el único que está viendo este video, sino que así mismo, en este mismo instante, en este momento, otras tantas personas, pero ubicadas en diferentes partes del mundo, están mirando la información también. Y si no está, pues todo lo que hay acá. Actualmente tenemos un repositorio de 767 videos al momento. La meta es llegar a más de 1000. Bueno, esperemos que Dios nos pueda dar la licencia, la salud, el ánimo, el entusiasmo y todo para poder llegar a ese número. Y bueno, pues en cuanto a visitas, ya tocamos las 428,000 visitas. Tenemos a la fecha 1567 usuarios, o sea, suscriptores. Bueno, no falta que por ahí uno que otro se zafa del canal, pero la verdad los que se zafan del canal es porque, para mi consideración, creo que saben ya mucho. Y pues esto no lo necesitan. Y los que se están quedando acá es porque sí lo necesitan y de verdad lo aprecian. Dice por ahí algo que el que no aprecia y ni valora es el mediocre. Y en muchos puntos se ve la mediocridad, cuando no le dicen a uno te aprecio, cuando no le dicen a uno oiga aprecio su trabajo y cuando se demarca la impuntualidad. Una persona cuando es impuntual y sobre todo cuando va a recibir a un empleado, ¿sí? Es porque es una persona que no valora el talento humano, le importa poco. Entonces a uno ya conoce directamente cuando las personas son completamente mediocres. Pero bien, aquí yo sé que todos los que están en este canal, la mayoría son inteligentes, son personas muy conscientes, son personas con decisiones muy conscientes y válgame que son personas que están empeñadas en empoderar por completo este conocimiento que abarca la parte de Microsoft Access. Creo que conmigo han aprendido muchísimo porque hemos manejado muchas cosas, hemos manejado bastantes cosas, pero claro está que todavía algunos elementos nos faltan por utilizarlo, pero no se preocupe que en el ritmo vamos y vamos a aprender mucho, pero mucho de todo esto. No solamente Access, vamos a aprender también a programar y manejar muchas cosas a nivel de la programación, pero todavía el camino es largo por recorrer.
También igualmente, pues hay otra tarea importante que empezar a hacer, pero el que la quiera empezar a hacer. Yo no la he empezado a hacer porque pues estoy ahorita muy enfocada con esto y pues cuando termine con esto seguiré con lo otro, porque si piso aquí, piso allá, nunca haré nada. Entonces, es la parte del PostgreSQL SQL. Eso también es muy importante de aprender. Pero imagínense, hay en este momento oficialmente 47 lenguajes de programación, válgame Dios. No todos aprendemos eso, pero bueno, ahí vamos en la movida. Muchas gracias, mis amigos. Por allá, toda la cantidad de amigos que tengo en México, muchas gracias. Por allá, a los amigos que están en el Perú, los que se encuentran en el Ecuador, los que están en Cuba, los que están en Puerto Rico, República Dominicana, los que están en Argentina, los que están en Chile, los que están en Colombia, los que están en Venezuela. Bueno, y en cualquier parte del mundo. A cualquiera les extiendo mi saludo y mi total agradecimiento. ¿Listo? Muy amables, muchas gracias. Cerramos este video y nos fuimos. Esperen el próximo video porque ya arrancamos con las personas. Ya tenemos, a la fecha, aquí tenemos usuarios y procesos. Ya vamos completándolo, ya tenemos buena cantidad de información acá. No se les olvide estar alimentando la lista de las mascotas. Yo también aquí por mi parte lo haré. Aún no lo termino, pero ahí voy. Y por otro lado, alimentarlo de la bitácora de todos los objetos que hemos ido entrando en este sistema. Y otro punto, agradezco los comentarios, agradezco el like. Las personas nuevas que están entrando a este canal porque han sido invitadas por otras personas, les agradezco mucho que se puedan suscribir. De hecho, cuando se suscriben, esta información va a llegar a su celular y así de esa manera se reportará aquí Sandra Liliana Yaya manifestando las nuevas entradas que hay y las nuevas cosas que se están emitiendo en YouTube. Y también invitar a la gente que tiene su empresa, bien sea su veterinaria o están empezando el proyecto de la veterinaria, están empezando a emprender, yo los invito a que puedan adoptar este talento humano, les invito a que puedan usar este talento humano que está aquí, prestante, al servicio, para poderles asistir, orientar y asesorar. También trabajo construyendo, mejorando, planeando, bueno, qué sé yo. Les doy todas las pautas acá. Los precios los emito por correo electrónico. Todo lo que usted tiene que hacer es entrar en la web docencial, que ya he manifestado siempre, allá se registra, inmediatamente manda su correo electrónico en el que apunta su nombre, el país, el cuerpo de mensaje, el asunto, me lo manda, a la vuelta yo le estaré dando inmediatamente una respuesta de cuánto vale el servicio, de cómo lo paga, dónde lo paga, cuánto tiempo transcurre para empezar, qué se utiliza para manejar el punto de los entregables, el punto de los medios de comunicación para poder tener una rápida charla con ustedes y contarles cómo es que funciona todo esto. Y si también se necesita impartir por ese medio comunicativo, que puede ser Skype o TeamViewer, las pautas para poder tomar la capacitación ya de manera más personalizada. Obviamente esa capacitación ya personalizada tiene un costo y está adjunto con el valor de lo que vale el paquete como tal, o los servicios como tal que usted quiera obtener y que quiera vincularse comercialmente conmigo. Muchas gracias y les deseo un feliz día, que termine muy bonito, que termine muy agradable, que termine lleno de triunfos, de victorias, de alegría, de todo. Y los espero, aquí los estoy invitando, y los espero muy puntualmente a la próxima entrega. Aquí ya estaremos empezando con personas. Hemos terminado oficialmente este módulo de usuarios. Espero que hayan aprendido mucho. Cualquier pregunta que tengan, pueden hacerla y yo estaré muy atenta a todo lo que ustedes me digan. Muchas gracias y buen día. Hasta pronto. Created using Powtoon.